love. Do you know? Oh, oh, oh. I've been out of my mind. This slow life, I'm waiting for you to swing me all of your light. Do you know? Oh, since I've been walking so. ¿Están listos, chicos, para el reto Volcán Barú? Esa es la actitud que quiero. Tenemos la misma actitud, igualito, míralo. Julio, estoy seguro que sí. Que tienes todos los ánimos y la energía para subir el volcán. ¿Están listos? Una cara de competición. Sí, sí, sí. Majo y Sheldry compitiendo. La primera parte plana. Bueno, aquí está la prueba de que nos falta solo un kilómetro. Así que vamos a echarle ganas. Me parecía imposible. Hemos llegado. Ok, me dijeron que no me puedo sentar. Pero ya llegaron. Bajando, vamos a la parte más difícil. Dormimos en la cima, fue una locura. Habían carpas volando, neblina, de todo. Literalmente fue, abrimos los ojos, empacar, bajar. Y nada, ya vamos de regreso. Los mismos 13 kilómetros. Así que, bueno, esperamos que de bajada sea menos tedioso que de subida. There's no direction that I need. I got no road to find. Y aquí viene Roge con las hermanas Sáez. Él es Roge, él es el presidente de la asociación de personas. De la mano de Julio. Ah, ¿de qué? El grupo de Survivors. Logramos. ¡Yay! Primer kilómetro para abajo. La escalera, como pueden ver, todo el mundo baja con muchísimo cuidado. Hay una vista hermosa por allá. Cuéntanos un poquito de tu cuarta experiencia en esta actividad. Muchísimas gracias también por habernos invitado y por habernos ofrecido el honor de bajar contigo.
el volcán? Cuéntame. Bueno, la verdad que ya este mes no lo ha podido vivir, una experiencia increíble, un cansancio, frío, pues hemos tenido de todo, ¿verdad? Desde un sol radiante hasta tener lluvia en la cima, viento, baja temperatura, que eso es lo que quieren vivir la experiencia, ¿verdad? Un clima extremo, eso es lo que buscan nuestros participantes, es una actividad totalmente inclusiva de personas con discapacidad visual. Perfecto, muchísimas gracias y esperamos poder verte el próximo año también aquí. Igual.